personal de búsqueda de persona que estuvo efectivamente abocado a la búsqueda de una persona que había desaparecido en la zona de Río Chico, ahí en el establecimiento El Paisanito, también con colaboración de la División de Asuntos Rurales acá de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a cargo del subcomisario César, como así también la División de Canes, a cargo del subcomisario Miranda. Se abocaron estos últimos 5 días a la averiguación del paradero de la persona del peón rural. Tal es así que en el día de ayer, en horas de la tarde, se logró dar con una persona, un cuerpo sin vida, que aparentemente las características y los signos se trataría de esta persona desaparecida. Painecura había desaparecido hace algún tiempo. ¿Un hombre radicado en qué lugar y hace cuánto que estaba trabajando allí en este establecimiento? Lo que tengo información que esta persona hacía un par de días que había ido a hacer un trabajo ahí en la zona esta del establecimiento. Tengo entendido que oriundo de acá de la zona. Y bueno, esta persona aparentemente no se sabe o trata de establecerse cuáles fueron los motivos por el cual se ausentó del puesto en el cual se encontraba, habiendo hecho un trayecto de aproximadamente, si estamos hablando de esta misma persona, unos 70 kilómetros del puesto, donde fue encontrado en el día de ayer, en el interior del río denominado Chico. Este cuerpo que ustedes encontraron estaba atrapado allí por algún alambrado, por algún elemento que le impedía poder salir a flote. Exactamente. Este cuerpo fue encontrado que estaba atrapado a un alambrado que cruza el río, por lo que se supone que esta persona río arriba habría intentado cruzar el mismo, y con el tiempo de los tiempos climáticos que han habido en la zona, probablemente haya sido arrastrado y que hoy en día ha bajado los niveles del río, y bueno, es por eso que se logró dar con este cuerpo. ¿Cómo serán los trabajos posteriores en las últimas horas? Bueno, hoy en el día de la fecha, aproximadamente en horas temprano, salió una comitiva policial juntamente con personal de criminalística a hacer adelante el protocolo de actuación en este caso que corresponde, y posterior traslado del cuerpo a la morgue para detener.